Bien amigos, en este momento ya empezó la parte de los errores de bloque. A pesar de que se me indicaba un inicio de que iba a durar apenas 7 minutos, estos han sido los 7 minutos más largos que pude haber presenciado. Eso es porque el programa trata de analizar cada uno de los sectores y si encuentra pues algo malo, pues obviamente se va a demorar más, ¿sí? Por ejemplo aquí, miren. Aquí ya me está indicando, esa es la parte más importante de todo. Yo espero que presten ustedes atención, ¿sí? Aquí nosotros podemos sacar una información muy importante. Dice que el máximo tamaño, bueno, estoy tratando de traducirlo al español, ¿no? Que el máximo tamaño a usar en esta memoria micro SD es de 12.569, que vendrían a ser casi como 12 gigabytes, ¿sí? Ese valor traten de apuntarlo ustedes en un papel aparte. Yo voy a hacer apuntar tanto este valor como este acá, ¿sí? Bueno, este es indiferente. El valor realmente que me interesa es este. Acá abajo también me dice lo mismo, ¿sí? Que es necesario o que es recomendable usar solamente los primeros 12 gigas, es lo que yo llegaría a interpretar, ¿sí? Es decir, que ustedes tienen una memoria, en mi caso tengo una memoria que me registra de aproximadamente 64 GB y que en realidad no tiene 64 GB, que son solamente 12 GB que han sido manipulados y extendidos hasta un tamaño de 64. Digo, aceptar. Y se cierra. Eso es lo que, y aquí nuevamente les vuelve a aparecer lo mismo, ¿sí? Así que tomen en cuenta esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues bueno, ya que me dice que tengo apenas 12.5, yo voy a configurar solamente como si fuesen 12. Aquí dice MIB, perdón, ¿sí? Vamos acá. Acá abajo también me dice lo mismo. Dice, ¿sí?, que tengo 12.000 y pico MIB. Entonces, este valor de aquí lo tengo que escribir acá arriba. Acá dice una partición o partition size MIB. ¿Cuánto es lo que debo poner? Debo poner este valor de aquí, 12.569. Yo voy a poner solamente 12.000, 12.500, ¿sí? El resto de operaciones, el resto de parámetros, ustedes lo pueden dejar sin ningún problema, tal y como está, ¿sí? Por ejemplo, este que está aquí, como para, compatible como para Windows 7, bueno, aquí sería FAT32, yo les recomiendo mejor FAT extendido, ¿sí? Y luego de ello, pues, ya pueden ustedes hacer uso de este que se prepare Drive, pero, por favor, tengan en cuenta que esté seleccionada la unidad K, en este caso, que representa a mi flashcard o a mi memoria micro SD. Si ustedes erróneamente cogen otra, pues la van a dañar, ¿sí? Y pueden hacer uso de este botón que dice preparar Drive. Me dice si estoy seguro, ¿sí? Bueno, aquí elegí una opción, perdón, cancelemos. Me dice que va a ser algo como de boot. Ah, ya, si está tratando de instalar un boot manager, no, no quiero nada de eso. Elijamos uno convencional, puede ser este, ¿sí? Ahora sí, vamos a preparar disco. Y dice que el nuevo tamaño, ¿sí? Ok, dice, ejecutaremos los comandos en el drive 2 de 64.000 megabytes, que serían 64 gigabytes. El flashcard, ¿está seguro? Flashcard, por favor, ¿sí? Está seleccionado arriba. Les reitero esto porque muchas personas no se han fijado bien y después han terminado borrando absolutamente todo de su disco duro. Digo aceptar. Y aquí digo aceptar. Esto ya solamente demora un poco de tiempo, ¿sí? Tengo que esperar nada más a que termine el proceso. Y posteriormente vamos a ver que ya tenemos ese espacio. Ahora bien, esta es una alternativa nada más. Yo quiero complementar este video, ¿sí?, con otra herramienta que es mucho más fácil de usar. Vamos a ver qué me dice. Bueno, ustedes no pueden ver hacia acá, hay un mensaje que me dice que se detectó una nueva unidad. Vamos aquí a... Esto ya no necesitamos. Ya sabemos que solamente tenemos 12 gigabytes válidos. Vamos a ver si logro hacerlo. Sí, está aquí, si lo pueden ver.
Y esta otra unidad sería la que es inválida o simplemente que, bueno, no sirve, es falsa, ¿sí? No tengo cómo más decirlo. Ustedes si hicieron este procedimiento, pues ya prácticamente habrán reflasheado, como se dice, a su memoria micro SD. Reflasheado en el sentido de que están devolviéndole su tamaño original. Ahora aquí cabe bien una pregunta. ¿Existirá una memoria micro SD de 12 GB? Yo creo que no. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que tomar una decisión. Si vamos a probar con estos 12 GB, ¿sí? Todas nuestras fotos, videos o lo que sea, ¿sí? Que teóricamente sí son válidos, o queremos estar seguros y simplemente tomamos un tamaño estándar. Los tamaños estándar son 2 GB, 4 GB, 8, de ahí viene 16, 32, es decir, son múltiplos, en realidad múltiplos de 8, no de 4, ¿sí? Voy a cerrar esta ventana, voy a abrir mi explorador de archivos, digo mi equipo o este equipo. Claro, está aquí, miren, ¿sí? Voy a ver las propiedades. Está formateado como NTFS, ¿sí? En los dispositivos móviles no les reconoce este formato de NTFS, así que ustedes tienen que cambiarlo, formatear. Tienen que cambiarlo estos 12 GB, que son los válidos que ya se quedan registrados, hacia un EXT o FAT extendido. Algunos dispositivos móviles, me refiero a teléfonos móviles, reconocen FAT32, así que ustedes tendrían que jugar. Yo de primera mano puedo recomendarles este FAT extendido. Si no les funciona o no les reconoce, mejor dicho, ¿sí? Posteriormente, ustedes lo formatean con el otro FAT, el predeterminado. Digo iniciar, aceptar y listo. Ya tengo mi memoria micro SD reflasheada o con el tamaño original. Si a ustedes les parece muy complicado todo el procedimiento que yo hice, podrían ocupar otra herramienta diferente que es más fácil de manejar. Pero de todos modos, el procedimiento, valga la redundancia, que realicé con esta herramienta, en realidad lo único que me sirve a mí es para conocer cuál es el tamaño real de mi memoria micro SD. Es un tema que yo he venido tratando en diferentes videos y en unos cuantos artículos. Sí, recuerden que no puedo hacer, yo les pido disculpas que ustedes me piden siempre videos sobre esto, pero yo no puedo hacer videos de los mismos temas porque YouTube y Google consideran que es material duplicado o contenido duplicado y pues termina eliminando algunos videos y a veces penalizando las cuentas. Bueno, por eso es lo que hago de una manera diferente y como una alternativa o una actualización de información a este video. Ahora bien, si a ustedes les pareció difícil el procedimiento para poder formatear, es decir, el dato MIB y esas cosas, ¿sí? Les recomiendo utilizar otra herramienta completamente distinta. La herramienta, la aplicación que empleé anteriormente les puede servir o la utilizan ustedes, la pueden utilizar solo para descifrar el tamaño real de su micro SD. Cuando ya tengan, lo apuntan en un papel, como les dije, y después se van a buscar otra herramienta. Les voy a indicar cuál es. La herramienta es esta. Voy a bajar un poco. Tiene el nombre de Partition Assistant Standard. Bueno, es gratuita. La pueden utilizar sin ningún problema. Yo les dejaré el enlace en el post. A ver, la ejecutamos. Tratar de acoplar, me esperan por favor. Y bueno, esta es una interfaz un poquito más cómoda, ¿sí? Aquí aparecen todas sus unidades, igual que el administrador de archivos nativo de Windows que les mostré anteriormente, ¿sí? Pero ¿sí? Con otro diseño. Aquí tenemos más funcionalidades incluso. Por ejemplo, aquí está todo absolutamente, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos hacer con esto? Pues yo para el efecto voy a tratar de colocar otra memoria micro SD. Voy a extraer esta porque esta ya está perfectamente bien particionada. Y si me esperan un momento, pues voy a conseguir otra memoria porque como les dije, yo hice una compra indiscriminada de unas cuantas memorias que la verdad todas me vinieron falsas.